Every year in the beginning of September, people from all over Gran Canaria gather to celebrate La Barra del Pescao, the Fiesta of the Fishing Rod. This fiesta is held in memory of the Canarian fishermen who would risk their lives at sea, sometimes for weeks on end, while the women waited patiently for their return. La fiesta es la vara del pescado que cuando nuestro marido salía a buscar pescado, nosotros esperábamos para la llegada del pescado, para salir a venderlo, para la comida de nuestros hijos. Entonces esto es lo que significa la vara del pescado. Es un baile de La Gomera, de la isla de La Gomera. La Gomera. Y del hierro que se toca con las chácaras y con los tambores. ¿Eso qué es? Una chácara. The dances and special instruments of this fiesta were once used to attract the townspeople to the beach to come and buy fish. Esto se llama las chácaras. Y que van tocando con los tambores a ritmo y después van bailando y tocando las chácaras. Esto es una tradición que de muchos años, de los años 30, siempre el pescador traía el pescado y lo repartía en la vía, ¿no? Aquí. Y venían las familias que no tenían dinero para comer y ellos les daban el pescado y ellos hacían la fiesta y comía todo el pueblo, gratuito. For many, a fiesta like this may be just another opportunity to drink and have fun. But some young people do feel a passion to carry on the traditions of their ancestors. Buah, una alegría mucho verano. Está aquí lo máximo, de gente de aquí en Canarias. Y mucha gente también afuera también que viene para acá también a las fiestas, ¿sabes? Aquí a divertirse. Today, the arrival of the fishermen on Arinaga Beach is more symbolic, but the tradition still holds tremendously deep meaning to the people. Lo nuestro está muy adentro, muy dentro, muy dentro, muy dentro. Entonces, se hereda de hijo. Mis nietos ya son canariones, visten ropa. Yo soy la abuela, salgo igual. Y esto se hereda de padre a hijo y todo. Esto no puede terminar. Porque soy canaria, hombre. Y a mí me gustaría que mis hijos supieran un poco de la cultura, porque es que se está perdiendo toda. Se está perdiendo mucho. A mí me gustaría cuando tuviera mis hijos, enseñar los vídeos y mira lo que era tu madre. While waiting for the boats to approach, the women prepare by wetting their cloths in puddles of salt water. They then line the inside of their baskets with a wet fabric so that the fish will stay fresh longer. For this fiesta, over 1,000 kilograms of fish is brought in and roasted on the beach, free for all to eat till their heart's content. Entonces esta no se quiso perder y se quiso otra vez rescatar para que el pueblo otra vez del municipio viva aquellos años de la hambre, porque había mucha hambre. Entonces los pescadores estaban pescando y ¿qué hacía? Cuando pescaba repartía el pescado entre sus vecinos
y los vecinos agradecidos hacían la fiesta, la barbacoa, y lo repartían entre todos. Llamaba a toser, se reunía a todos los vecinos con timple y guitarra y estaba toda la noche hasta el amanecer cantando. And just like most public fiestas on Gran Canaria, whether you're from the local village, from other parts of the island, or a tourist visiting for only a few days, everyone is welcome to join in. Y una cosa integrándose es participar de la cultura del lugar que está. La parte cultural es la parte bonita, la parte esta de cómo traen el pescado, conmemorarlo como lo hacían antiguamente, ¿no? Que es la parte más simpática de todo.